No esperabas que yo fuera así, ¿verdad? Yo tampoco esperaba que tú fueras así. ¿Y ahora qué? A por otro. A la colección. Son tantos. Y algunas noches. Demos un poquito de luz a este tema, ¿no? Porque digo yo que el tema lo requiere, ¿no? El tema lo requiere. Coleccionista de hombres, ¿no? Las mujeres que coleccionan hombres, ¿no? Podría considerarse también al hombre que colecciona mujeres. En este caso, yo como hombre, a algunos les gustaría ponerlo en duda, ¿no? Públicamente, ¿no? Se han esforzado. Se han esforzado en hacerlo, ¿no? Con resultado infructuoso, ¿no? Bueno, según se mire cómo, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos, con resultado infructuoso, muy a su pesar. De estos mallitos, alguno de ellos estará en su colección. Seguramente. Coleccionista de hombres, señores y señoras. Son aquellas mujeres de mujeres ahora. Extrapólenlo ustedes a los hombres si quieren. Señoritas, señoras. Vale igual para uno que para otro. Quiero más, ya, más. Ahí, amontonados ahí. Algunos muertos, otros heridos, algunos tocados, otros hundidos, ¿no? Tocados estamos todos. Algunos tocados de la mano de Dios y otros de la mano del demonio, ¿no? Pero al menos no estamos hundidos, ¿no? Y no sé, a veces que no sé qué es peor, ¿no? Está hundido ya, a estar tocado ahí, mal herido, ¿no? Pero se sobrevive, se sobrevive. Coleccionista de hombres, lo dejamos aquí, señores. Déjense tocar, déjense tocar. Tocando las puertas del cielo. Buenas noches.